¡Yuhu! Buenos días, amigos. We are in a very, very, very small city, almost a pueblo, almost a village of Cayamagua, here in Honduras. We are literally in the center of Honduras. I just arrived here yesterday night. It was so dark and I went straight to a random hotel I found. And today we're about to explore this little colonized village. This place is super hot, man, super hot. Even though we are a bit in the mountains, we're in 500 meters above the sea level, it's still super, super, super duper hot. Actually, every place I've been until now in Honduras, it's super hot. Madre mía, disculpa. Amigo, ¿cómo te vas al centro? Para ir al centro, catedral. Todo derecho. Oh my god, look at this massive track, man. Imagine driving this track, guys. Look at this. So long. Actually, man, I don't like this boulevard, guys. It's super noisy. Let's enter the little streets. Might be more quiet. Let's pass. Guys, I have no clue if this city is safe or dangerous. I don't know. But I assume, since it's daylight, it's 11 p.m., it's safe. This place is empty here. As you can see, guys, all the houses, they're a bit locked. Okay, so this is the sign that this place, it's not 100% safe. The same as Guatemala, every little shop is covered by cages, which means, again, it's not probably the most safe place at night. During the day, it looks pretty quiet. With this heat, like 40 degrees during the day, who's gonna rob me? No one. I mean, even the thieves. I don't think you want to steal someone during the day, man. Super hot. If I was a thief, I'd rather start working after 6. When it's getting darker, less people in the streets, and less heat. And this is the sign of danger, man. You don't have this in a safe village. This means people can easily enter. So they're using those metal things as cages. Look. Everywhere the same. Everywhere the same, man. Oh, policía. I've read on Google that this is a colonized village, so probably I'm expecting to see something similar to Guatemala and Mexico, Chiapas. Because same people, the Spaniards, came here 100 years ago and colonized everything. I don't know what's going on, man. It's 11 p.m. We are in the city, this village, and no one's walking around. Is this a ghost city or something? Normally during the day, there are people around. But to be honest, I spoke with many taxi drivers and Uber drivers, and they told me, in Honduras, most people, they don't really walk on the streets. Everyone has a car, or a bicycle, or a motorcycle, and they might just walk when they live near their house. You know, if you wanna go to the little shop next to your house, you go by foot. If you live far away from anything else, you just use a little bike. You see? Look, this is prison, man. I can't believe that, man. I've never seen guys in my whole life. I've traveled a bit. When I go to a place outside of the city, everything is safe. Only here in Honduras I've seen it. We're fucking outside of the city and every house looks like a prison. I think we arrived in the center of Cayamagua. Look, look. This is proper colonized city, man.
Wow, that's a nice square actually. Have little trees outside. That's why I know I arrived in a colonized city. When I see the classic, proper cathedrals that you only get in Spain. And in every little city of Latin America, when Spaniards were there. This is the proper sign, man. Mate, look at all these little birds on the top. That's insane, guys. Look at all these birds out there. The proper religious birds, man. They staying by the church. Look, there's so many of them, man. Oh my God, imagine going under these guys. Imagine going under these. You're gonna get so much shit on your face and head that you will stop being religious. Madre mía. Hello, amigos, ¿cómo están? Meow. Oh man, I need some food to feed them. So they like the sun, they hate the sun. Interesting little bird. ¿Cómo estás, amigo? Wow. So guys, oh my God. Ice cream. Amigo, ¿tiene helado? ¿Cuánto sale uno? Uno de estos vale 20. 20, 20, 20. Madre mía, disculpa. Sí, 10, dice. Uno de estos. ¿Cuál? Ah, déjame ver cuánto tengo. Que no sé. 15. Tengo 10. 18. 18. A ver, esos. Allá hay 2. 12. 12 o no. 12, sí. 12. 12. 13. 13. 18. 18. 19. 9, no. Y 20. 20. 20. Amigo, no tengo nada más, mira. No tengo nada más. Nada más. Nada más. Esa gablisa, 20. 20. No sé qué me das. Ya le muestro. Aquí ando de esto, amigo. Ah, puedes crear uno y pones. Ando con esto. Screen. Puede serme esto. Es el más barato. 20, más barato. No puedes darme dos de esto. Dos de eso. Esto cuesta 10. ¿Cuánto es? 10, cuesta? Sí, 10. Adivinó. Sí, que te prefiero take 2 than 1. 10. Amigo, aquí hay mucho calor, ¿no? Dos. Mucho calor. Mucho calor, amigo. Yeah, que prefiero que the proper ice cream. Calor, sí. Calor y frío me gusta. ¿Eso lo haces tú o lo compras? ¿Lo compras? Sí, este lo compramos. Viene de Salvador. ¿Salvador, no? Salvador, sí. Madre mía, amigo. Viene. Muchas gracias. Sí. Ah, bueno, tú, you see, guys, it's cheaper if you get. Sí. Dime, ¿esto mejor? Sí, mejor. ¿Mientes dos barato, de esto? Dos de esto, más barato. Well, guys, I'm taking now two of these. It's too much. ¿Tú trabajas aquí cuántas horas al día? Trabajo lo que yo quiera. 4, 8. Horas, ¿no? 3, 5, lo que yo quiera. Muchas gracias, amigo. 80%, sí, ven. Sí. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Tú me lo pides, me lo pides. Gracias, pide. Amiga. Vaya. Amigo, no, amiga. Wow, guys. I just ended up with two ice creams, one fat guy. Amigo, ¿quieres uno? Yo compré dos. ¿Quieres uno? Compré dos, no lo sabía. ¿Regalo? Sí. Gracias. No, 30. ¿De veras? Sí. No. ¿Ayer lo compró? Ahora lo compré, sí, acabo. Pero no quería dos. ¿Ah? Quería solo uno, me. Sí, pero mira. Oiga, ¿aquí qué puedo hacer todo el día? Ay, solo ando 10. 20. ¿Qué 20? 20 tranquilo. No quiero, te lo regalé. Ah, ¿en serio? Sí, amiga, no quiero dinero. Ah, gracias, pues. Sí. ¿Aquí qué puedo hacer hoy? No sé. Yo no soy de aquí, ando de, más bien de... ¿De dónde eres? Yo soy de Intibucá. ¿A un pueblo? Sí, es un departamento. Gracias, sí. Amiga. Encantado. Vaya, gracias, igual, sí. Y gracias por el... No pasa nada. Bueno, I don't really what to do, guys. They said there's a little market. But... I've seen so many markets, guys, here in Central America, and I have the same expectations as always. I don't know. This ice cream is very good, and also this view is very good. Completely alone, man. Look, nice. Man, this girl thought I'm about to sell her the ice cream. I bought her for 10 pesos, local currency,
and the girl was about to give me 20. I could have made money. I'm joking, man, I'm joking. But you see, guys, that's actually the kindness of the good people from Honduras. The girl said, thank you, gracias, and then she was about to pay me. She didn't say thank you and got it. I'm sure she's happy because it's so hot, guys. And this ice cream is already melting. Look. So good. Look, guys, even a little lady is walking around with an umbrella because it's so hot. Check this out. Is this a parade or something? Look. Guys, that's insane. I've never seen that before. Look. I don't know what they're doing, man. This is an army of birds. Wow. I think they're following the guy because this guy is feeding them. Amigo, te están siguiendo, ¿no? Sí, claro. Ellos ya saben, ¿no? No, que yo vengo todos los días. ¿Y qué comen? Maíz. ¿Puedo tomar uno? Sí. Check this out. Madre mía. Oh my God. Pasa, amigo. That's insane, man. No tengo más efectivo, amigo, nada, no tengo nada efectivo. Tengo que sacar dinero. Te lo juro. Mira, nada. ¿Usted de qué edad tiene? 11. 12 tengo yo. 12, ¿no? ¿Y tú? 13. ¿No vas a la escuela ahora? ¿Ah? ¿No vas a la escuela? ¿Por el COVID? Uh-huh. ¿A usted le gusta viajar, no, en futuro, no? Sí. ¿Pero cómo viajar? Yo tengo una tía que está en Inglaterra. Ah, ¿vive en Inglaterra? Inglaterra. Ah, yo, pera. Yo también trabajaba en Inglaterra antes. No, pero cuando tienen 18 años pueden salir. Si tienen dinero. No. Si tenemos money. No, no, vas a trabajar a otro país. Aquí no es cualquier lugar que le das oportunidad. Sí. No, porque si vas a México a trabajar, puedes. ¿Tienes dinero para el pasaporte, para el viaje? No, te lo juro, amigo, si aprendes un poco de inglés, luego pasa más oportunidades. Un poquito, nosotros ni los saludos los aprendimos, mira los números. Los números ahora están 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Man, the plan now is, I'm gonna get some food with my two little friends here that I just found. ¿Ustedes cuál es su nombre? No sé, Arlen. Arlen, ¿y tú? Joey. I'm gonna go, all of us, three of us, to get some food. First, I need to get some water, guys. So we buy 3 bags of water, classic in Honduras, I told you last time. And 3 little sweets. A ver, un agua. Y este también. Este, bro. No sé, dulce, ¿no quieres? Gracias, amigo. Now we have money and now we can go to the market, get some food. ¿No quieres agua? Gracias. ¿Cómo se dice? Tamarín. Tamarindo. Tamarindo. Amigos, let's try the tamarindo. No. La semilla no se muerde. ¿Por qué? Solo se chupa, no se muerden las semillas. Oh. Oh man, fuck. Guys, it's not sweet, this is something weird. Like lemon. Horrible. Vale, gracias. Gracias, bro. So guys, there are 2 guys for me today. They're gonna show me where's the cheapest place to get some food in the local market. They were telling me they're working every day from 7 a.m. ¿Ustedes trabajan hasta las 4 por la tarde? Sí. ¿De las 7? Fuck. ¿Y son cuántas horas? ¿Cuántas horas son? 9. 9 horas al día. Guys, they're working 9 hours a day and they're like 11 years old and 12 years old. If you do that in Europe, you go to prison. But here in Central America, guys, you cannot judge it because it's a different culture and all the kids are working. I'm not saying it's true or good, but guys, in this culture, the kids have to work so they can support the family. It's like Greece 50 years ago.
It's totally bad, especially if they don't go to school. But those kids, they go to school, they told me. I don't know. I believe them. But who knows? That's why now we're gonna get some food, because apparently they never get food during the day. They eat on their house when they go back. So let's go. Get some food with my two lovely friends. Vamos. Sí, dale, camina. Dos cuadras, papá. Dos cuadras. Porque está soltera, está en moda. ¿Y tú qué vendes, bro? Él vende comida. ¿Tú qué vendes? Cosas por teléfono. Cargadores. Cargadores, todo, ¿no? ¿Y la gente compra? Más o menos. Depende del día, ¿no? Yo no he vendido nada. ¿Hoy nada? Te apagas 5 horas y no has vendido nada. Nada. Pero si no vendes, tus padres están enojados. Sí, hoy me van a pijar. ¿Qué van a pisear? Sí. ¿Qué es pisear? Lo pijaron a uno con la fama. Ah, como. Macanear. Pelear. Uh-huh. Es pegar. Entonces el dinero que ganas no va a tú, va a tus padres. Sí. Y a él le regalan dinero, el dinero es de él. Pero ah. Pero si vendes esto. Es de ellos, la venta es de ellos. De los padres. Y los padres pegan si no vendes. Yo no tengo mamá. Papá. No tengo. Papá. Mamá. ¿Y dónde vives? Con el tío. ¿Dónde? Tío. ¿Y el tío es bueno? Entonces, amigos, te lo juro, tienen que aprender inglés. Pero para salir tenemos que tener money grande. No, pero mira, si hablas inglés, puedes encontrar trabajo desde internet. Y todo. Te lo juro. Hay que abrir una cuenta Open English. Sin inglés, sin conocimiento, no puede hacer más cosas. Yo te digo que porque es lo mismo en Grecia, man. Todos mis amigos están aprendiendo lo mismo. Yo no quería hacer esto cuando soy más grande. Yo se aprendí inglés, ¿sabes? Guys, that's insane. You heard that. The parents are like hitting them on the face. If they don't sell things, that's bad, man. That's bad. And today they haven't sold anything, they say. Madre mía, ¿qué quieren ellos? Esto es mercado, ¿no? Sí. El mercado es esto. Por allí. Entonces, ¿tú prefieres la escuela que trabajar? ¿Prefieres la escuela, no? Aquí. Vamos a comer allí. So, guys, you're gonna eat here. Aquí es barato, ¿no? Vamos. Madre mía, guys. Let's get some food. We're two little heroes here. Hola. A ver, ¿dónde sentamos aquí? Pero pido ahí primero. Ah, it's true, I have to order, not they. ¿Y qué comemos? Lo barato, ¿qué? ¿Esto es bueno? El pollo con papas, de 61. ¿Quieren esto? A ver, tres de esto. ¿Para comer aquí? Sí, aquí, ¿no? Sí. Sí. Man, those guys were shy to ask me for the expensive one. Sí. Yo quiero Fanta, amigo. ¿Ustedes qué quieren? ¿Pepsi o Fanta? Coca. Coca-Cola. Coca-Cola. Sí. Coca-Cola. Coca no hay. Pepsi, lo mismo, amigo. He wants Coca-Cola, he doesn't want Pepsi. Una Fanta. Ah, ¿no quieres Pepsi? Si no hay Coca-Cola, ¿no quieres Coca-Cola? También Fanta. ¿Tres Fanta? Ah, no hay agua aquí. ¿En serio? Entonces, ¿esto funciona? No funciona. Esto del agua limpia, ¿no? Sí, sí, agua limpia. Guys, I didn't know this place, man. So the water doesn't work. So if you want to wash your hand, you gotta put it there. No lo sabía esto, amigo. Guys, these kids are cleaner than me. Yo me olvidé lavar mis manos, pero tú no. Yo soy más sucio que tú. ¿Por qué? Yo me olvidé lavar mis manos. Me olvidé. You see, guys, they're cleaning their hands. Me, I forgot. Mira, profesional. Ah, y ahora está listo. Mira, nunca he visto en mi vida esto. Gracias. So, guys, this is how they clean their hands. You take water from here. Water from here. You put it here. You put water. You put shampoo, you wash properly, like they did, even like this they did, and then you're clearing,
Please, can you put some more water? Mate, that's insane. This is old school shit. And now, we are ready. Ay, ya que bonito. Guys, thanks to these guys now, I'm eating cheap food. Por ustedes, gracias. Es bueno, ¿no? Sí. Aquí te pone bonito, qué rico. ¿Dónde comen? Aquí siempre. No, yo no como hasta que voy a la casa. Yo igual. Desde las 7 hasta las 5 no come nada. No. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Por verlos pegando, por ver. ¿Por el dinero? Nada. No puedes gastar el dinero que ganas para comprar. Para yo le llevo el dinero a mi tío. ¿Y ellos qué hacen el dinero? Le dan por ver, le dan a él. Por veces. ¿Pero ellos trabajan también o no trabajan? Estos 3 días no estaba durmiendo, él solo yo. ¿Él qué hace? ¿Está en la casa esperando? Ay, no creo, yo no sé. ¿En serio? En Inglaterra, si ven niños trabajan en la calle, no se puede. ¿Por qué? Es prohibido, es otra cultura. Aquí es lo mismo, lo llevan al DINAC. Se los llevan y ya los tienen hasta que cumple 18 años de niño. Así te decís, policía, y trabajas en la calle, ¿no? Sí, pero los niños escapan, no dejan que los agarren. Escapan del DINAC, se tiran de los carros y se van. A mí ya me agarraron 5 veces. ¿Quién se agarraron? ¿La policía? DINAC. ¿Quién? DINAC. ¿Qué es DINAC? DINAC es uno que te los que agarran los niños que andan vendiendo en la calle. Ah, protectan los niños. Sí, no les gusta que los niños anden vendiendo y ellos lo llevan para... ¿Cómo se dice ahí? Corrección de menores. Sí, corrección de menores. ¿Y luego qué pasa? ¿Tu papá vende? No, luego hasta que tienen 18 años, se los dejan ir. O la primera vez se los llevan y el papá tiene que ir a traerlo. A la segunda vez se los vuelven a agarrar vendiendo, se los llevan y hasta los 18 años los dejan salir. ¿Eso es mejor? A mí Dina me ha agarrado 5 veces y siempre me la he escapado. ¿Cómo es que escapas de la casa? De la camioneta. Y por ver me escapo de la casa. ¿Cómo escapas? Se tira uno. ¿Cómo tiras de la ventana? Y luego corres. Uh-huh. ¿En serio? ¿Tú no quieres que vas con ellos? Porque ahí vas con otros lugares, ¿no? Uh-huh. ¿Me prefieres con tus padres? Serían 5 años sin ver a mi papá. Gracias, amiga. Hoy vamos a celebrar. No, yo voy con el puesto. ¿Al supermercado? Sí. Entonces, vamos para allá. Ya me voy también. Vamos a agarrar por acá. Entonces, si ahora te regalo como 20 o 30, ¿es mejor que compro o te doy así? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? A mí mejor que me lo dé porque si me compro algo, me voy a dar con mi tío. Pero mejor que doy así. A ver. So you guys, I have to give them on hand because if I buy something, then goes to the father and the mother, and we don't want that. Espera, a ver, uno. Gracias. Y uno. Sí. Gracias, amigo. Gracias, yo lo dejo porque tengo que ir. Gracias, yo también voy por la catedral. Adiós. Adiós. Ay. Guys, I don't know what to say, man. Hola, amiga. Hola. Guys, I have no words. Listen, I put subtitles. You know what's happening, but yeah, man, this is bad, guys. Unfortunately, I cannot change the situation. You cannot change their situation. If you see any kids like this in your country or if you travel in Central America, try to do the same thing. Get them some food or give them some cash on their hands. Don't buy from them because the money goes to their parents. Keep the positive side. We made those 2 kids their day a little bit better than it was usually. And before I close this video, I want to let you know for one more time that Honduras is not only danger and crime and violence, it's also a beautiful place with cool people, with good food and nice cathedrals. Thank you so much for watching and ciao from Honduras, Camacagua.